estamos de regreso en Sipse Noticias más temprano y como cada miércoles contamos con la presencia de don Jaime Gutiérrez, su doctor en pensiones, para platicar de algún caso del público. Don Jaime, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Sí, excelente, ya gusto en saludarte también. Igualmente, don Jaime, como cada semana tenemos un caso que nos envía alguien del auditorio, pero además en esta ocasión hay muchas preguntas que salen. Es una pregunta muy corta, pero por ahí hay muchos conceptos que hay que aclarar. ¿Le parece si la leo, don Jaime? Con mucho gusto, bienvenida a las preguntas. Bien, aquí dice, ¿puedo hacer portabilidad del Issste, generación Afore, al IMSS Ley 1973? Como lo habíamos comentado, don Jaime, la realidad de las cosas es que es una pregunta muy corta, pero ahí tiene términos pues bastante complicados en algún punto. Entonces, quiero empezar, don Jaime, para que me platique qué es portabilidad del Issste. Bien, bueno, vamos a partir de la idea de que tanto la Ley del Seguro Social como la del Issste contemplan que los trabajadores que han cotizado en ambos regímenes puedan transferir los derechos generados en un instituto al otro para efectos de pensión. A esto se le llama portabilidad. Precisamente el poder cambiar los años que yo trabajé cotizando al Issste, al Seguro Social, y convertirlos en semanas cotizadas, o las semanas cotizadas que coticé en el IMSS, poderlas portar al Issste, si así me conviene. Bien, ahora, don Jaime, otra pregunta importante. ¿A qué se refiere con generación Afore? Bien, esta es una clasificación que se ha hecho de manera administrativa para indicar que las personas que en nuestro estado de cuenta, parte superior derecha, aparece en la leyenda generación Afore, es que somos personas que nos vamos a pensionar por lo establecido en la Ley del Seguro Social 1997 o en la del Issste del año 2007. Bien, don Jaime, ahora también se habla aquí dentro de la pregunta de el IMSS Ley 1973. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuál es esta ley? Bueno, esta ley fue la ley que estuvo vigente en el Seguro Social hasta el día 30 de junio del año de 1997, para que fue reformada y que le dio entrada a precisamente la Ley del Seguro Social 1997, la que contempla ahora el sistema de capitalización individual como régimen de pensión, más comúnmente conocido como generación Afore. Así es. Y respecto de la pregunta de que si se puede hacer la portabilidad del Issste generación Afore al IMSS Ley 73, nos damos cuenta que la ley del Issste es la vigente del 2007 a la fecha, y es una persona que quiere pasar sus años de servicio al Seguro Social, era la Ley 1973. Déjame comentarte que para poder hacer este procedimiento que está contemplado en las leyes, los institutos firmaron en el año 2009 un convenio de portabilidad de datos y derechos, pero ¿qué ocurre? Solamente se refirió ese convenio a los que cotizan precisamente tanto por generación Afore en el IMSS como en el Issste. Luego, entonces, aquí está en una disyuntiva un tanto especial esta persona, porque el convenio de portabilidad, ni incluso lo que contemplan las leyes, hablan de que las personas puedan irse de un sistema de pensión llamado generación Afore a uno que está previsto en la Ley 73. Esto de entrada no lo prevé la ley, sin embargo hay que decir, y yo tengo papeles y tengo evidencias en las manos, de que esto sí ha ocurrido. Entonces hay una situación aquí muy complicada en cuanto a la respuesta para esta persona que nos hace la pregunta. En ley no está previsto. ¿De qué ha ocurrido? Sí, ya ha ocurrido. Yo tengo dos casos que atendido, en los cuales efectivamente las personas que están en generación Afore han migrado sus derechos al Issste para pensionarse por la Ley 73 y la resolución de pensión les ha sido concedida. Luego entonces, como que diría yo mismo, no entiendo la ley. Bien, don Jaime, ahora, ¿qué tan complicado es que esto suceda? Porque al final de cuentas nos quedamos con el rollo de que posiblemente se pueda, posiblemente no, pero para que sí se pueda, ¿qué tan complicado es? Bueno, aquí diríamos bajo la estricta responsabilidad del trabajador. puede solicitarle al Issste que le dé una certificación de años de servicio y con esos, porque los va a aportar al Seguro Social, y le da un reconocimiento de cuántos años de servicio tiene. Por cada año de servicio que tenga, el Seguro Social le va a reconocer 52 semanas. Entonces, ese documento, cuando entrega los documentos de pensión, entrega esa constancia y simplemente, pues el instituto, de aceptar ese procedimiento, le otorgará la pensión acumulándole las semanas que correspondan a los años que cotizó en el Issste. Bien, don Jaime, estamos viendo un caso de una persona que quiere pasar del Issste al IMSS, por lo que estoy entendiendo. En cuestiones, es correcto. ¿Qué tan difícil es hacer, digo, además de este proceso, el paso, en el sentido de que existe la creencia de que pasarse a prestaciones de pensión del Issste al IMSS es mucho más difícil que ir del IMSS al Issste? No, en realidad no es complicado. Basta simplemente ir al área de afiliación y vigencia de derechos del instituto y solicitar una certificación de años de servicio. Se lo entregan ese documento en dos días quizás. Y con eso basta que él, cuando tramite pensión en el Seguro Social, lo presente ese documento y el instituto le reconoce. Claro, el instituto hará las validaciones que procedan internamente, pero le reconocen. Pero sí hay que decir una situación muy importante. Bien. La pensión se debe de tramitar en el último instituto del cual se cause baja. Si cotiza al Issste y si cotiza al Seguro Social, entonces el consejo sería: renuncie primero al Issste, cause baja en el Issste primero y después tramite pensión en el Seguro Social. ¿Esto no causa ningún peligro en cuestiones de números al final para la pensión? No, definitivamente que no. A veces tiene sus ventajas, pero siempre, desde luego, nada como analizarlo en forma anticipada. Y qué mejor que analizarlo con un experto como usted, don Jaime. Para toda la gente que tenga alguna necesidad para aclarar algún caso, ¿a dónde se puede comunicar? Con mucho gusto pueden escribirnos a miretiroypension@gmail.com y con mucho gusto los atenderemos, más si nos dicen que vienen de parte de tuya, Sipse. Muchísimas gracias, don Jaime. Le enviamos un fuerte abrazo y le esperamos la siguiente semana. Gracias. Excelente día. Saludos al staff. Muchísimas gracias a don Jaime Gutiérrez, su doctor en pensiones, por estar aquí con nosotros, y vamos a tener más información. Adelante, Fátima.